Vamos a la primera nota, amigo. Vamos a la primera nota para ver que nos cuente un poquito de todo lo que vinimos hablando durante el transcurso de este tiempo. Tenemos en línea al diputado Leonardo Moreno, diputado provincial por Unión por Todos de Escobar. Te doy la bienvenida, Leonardo. Te saluda Cristian y Pablo, acá en piso. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, Leo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bueno, un gustazo grande de... Bueno, un poquito estábamos hablando de todos los temas a nivel nacionales, generales, esta crisis política, económica y social que se está viviendo, que para algunos es un signo de las fuerzas del cielo, para otros es una catástrofe, y que en la provincia de Buenos Aires también se vive especialmente, ¿no? Hay lugares que por ahí le están pasando muy mal, y también, por otro lado, con un gobierno de otro signo político del central, con lo que esto también significa, ¿no, Leo? Sí, la verdad que desde que asumió Javier Milei la situación en Argentina se profundizó de una manera descomunal, no solamente por el plan económico que impuso Milei y sus jefes y las grandes corporaciones y los grupos concentrados, que son las que manejan el país, sino también por la virulencia y la agresividad de un gobierno cruel e insensible, no solamente con los gobernadores, con la dirigencia política, sino también con el pueblo argentino y en este caso con el pueblo bonaerense que sufre una asfixia de quita de recursos importantísima y que eso hace que no pueda desarrollarse en todos los sentidos de su vida como lo venía haciendo, aún sabiendo que veníamos con una crisis económica importante, pero esto que estamos atravesando ahora es algo muy jodido, muy difícil y sí, se hace difícil la vida a los bonaerenses y a los escobarenses porque no tenemos los recursos para poder desarrollar las obras que pueden resolver la vida a los vecinos y a las vecinas. Y desde a nivel local, digamos, ¿qué se está haciendo, digamos, desde no solamente a nivel de Escobar, sino en la provincia de Buenos Aires, cómo están paliando esta situación? Mirá, te hago un paneo rápido. A nivel local, nosotros tenemos un montón de obras paralizadas que tienen que ver con, primero, con la Unidelta. Nosotros íbamos a tener la Universidad del Delta, que fue aprobada por ley, por el Senado y el Congreso de la Nación el año pasado. Universidad que involucra a San Fernando, a Tigre y Escobar. Obra paralizada por decreto del presidente. Obras de AISA. AISA, una empresa nacional, la empresa de agua del Estado. Se fue de todos los barrios donde tenía la proyección de cloaca y agua, dejando todo como estaba, las calles destrozadas. Eso hace que con la lluvia se complique el acceso a los vecinos. Entonces, un proyecto que tenía de ampliar la red cloacal y de agua potable para vecinos del partido Escobar en diferentes localidades, bueno, como dice el presidente, afuera. Eso deja a la vida de los vecinos de una obra y una esperanza de tener agua potable en su barrio que ahora no la tengan. Lo mismo pasa con la obra pública. Diferentes estados de las calles, lo pasa con las luminarias, lo que pasa también con la autopista del Sol, que es un desastre lo que están haciendo en el tramo que nos corresponde a nosotros, donde no hay iluminación. Entonces, el Estado corriéndose las responsabilidades para sus vecinos. Si el Estado Nacional no le da la partida ni la coparticipación a la provincia de Buenos Aires, eso repercute en los 135 municipios y perjudica la vida de los vecinos. Lo que hace Milei no es ir contra el gobernador o ir contra los intendentes que tienen la responsabilidad de gobernar, sino es ir contra el interés y el desarrollo de los bonaerenses que viven en la provincia de Buenos Aires. Y en este caso los intendentes son siempre los que reciben los palos, ¿no? Reciben las quejas, reciben los pedidos, los reclamos, las súplicas a veces de mucha gente, porque digamos son la intendencia es el primer puente de contacto de un ciudadano con el gobierno. Exactamente. Sí. Y hay intendentes de todos los colores políticos en el conurbano, en el Gran Buenos Aires y en la provincia en general de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo los intendentes? ¿Vos tenés contacto con ellos? ¿Cómo los ves? Más allá del color político o tus mismos opositores dentro de la legislatura provincial. No, bueno, en Escobar tenemos un intendente que ya va por su tercer mandato, que sabe lo que es gobernar en situaciones difíciles. Ariel es un tipo muy audaz, milita los expedientes, va a buscar los recursos. Obviamente esta es una situación inesperada y extraordinaria en la historia política argentina, porque es un caso inaudito.
pero bueno, hay que ponerle, como decís vos, o sea, que es la primera ventanilla en la cual llega el reclamo. Entonces, lo que hay que resolver primero es defender la gestión municipal. Ariel achicó la planta política del Estado municipal y también empezar a ver dónde se ponen los recursos a disposición de los vecinos. Y poder explicarle a los vecinos. Nosotros ahora tenemos una discusión por el tema tasas, el 1% de la tasa vial, que algunos intendentes del macrismo lo toman como bandera para hacerle el gesto al gobierno nacional. Mientras tanto, esos intendentes, como el caso de 3 de febrero o de San Isidro, subieron la tasa municipal a más del 250%, cuando en Escobar lo tenemos al 60%. Entonces, es muy difícil gobernar esta situación cuando vos no tenés, y cuando también a los vecinos se les complica pagar las tasas municipales por la crisis económica que hay. Entonces, primero el gobierno municipal tiene que cuidar las obras que tiene previstas, garantizar la educación, la salud, pero también poner en defensa de eso hacia dónde quiere ir la ciudadanía con los recursos del Estado. Ahora, pero creo que nosotros... Sí, sí, Leo, hablabas de impuestos locales, de tasas municipales. El corte de recursos, el cierre de la canilla del Estado Nacional para con los municipios y las provincias provocó una andanada más que, no solamente, antes era solo en la provincia de Buenos Aires, ahora pasó a municipios de casi todo el país, una andanada de resoluciones de los consejos deliberantes para implementar una muy polémica tasa vial que implica un aumento del precio de los combustibles para aquellos que carguen nafta en el municipio donde está aplicada esa tasa. Esto generó, venía generando polémicas y declaraciones de anticonstitucionalidad desde la época del gobierno de Scioli en la provincia, donde muchos intendentes del PRO habían empezado a poner esa tasa. En Escobar, yo no sé si está funcionando esa tasa no, y bueno, y si realmente también sirve para paliar el déficit que se está generando a nivel de recursos. Es mínimo, es el 0,9, ni siquiera es el 1%. Por eso yo te hacía hincapié con que algunos intendentes de la grande puristas, para hacerle el gesto al gobierno nacional, que es el que está generando esta problemática de quitar recursos a intendentes y al gobernador, diciendo que la tasa vial es inconstitucional y que no puede ser, y hacen un espamento y un show mediático, pero no están diciendo cuánto le están aumentando los impuestos a sus vecinos y a sus vecinas. Entonces, ¿cómo es? ¿Te puedo aumentar un 250% de aumento municipal de golpe y me quejo porque algunos municipios cobran el 0,9% de una tasa vial? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que hay que hacerle ver a los vecinos. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros ahora del Estado Municipal y lo que está haciendo el intendente es seguir gobernando con los servicios básicos, poner a disposición los recursos, escuchar, estar mucho en el territorio. También lo vemos con la crisis social, desarrollo social de nación, no baja mercadería ni recursos a los municipios ni a la gobernación. O sea, lo que invierte provincia es mucho más que nación. Entonces hay un problema muy grave de contradicciones y de ver hacia dónde van los recursos. Acá tenemos un intendente que tiene los pantalones bien puestos y que siempre está al lado de la gente escuchando para ver cómo podemos resolver los problemas. ¿Sigue funcionando, a pesar de esta crisis, el polo productivo que tiene Escobar, las inversiones que siempre fomentó a través de la quita de impuestos, de las facilidades para aquellos que quisieran invertir en el municipio? ¿El polo productivo te refieres al parque industrial? Sí. Sí, nosotros tenemos dos parques industriales muy importantes, que son el de Garín y el de Loma Verde. Uh-huh. Y sí, yo creo que es momento en el cual los empresarios del distrito tienen una actividad muy importante para acompañar este momento. Obviamente también a ellos les afecta. Vos pensás que el municipio de Escobar tenía 80 millones de gastos de pesos de luz y ahora paga 250, 260. Imagínate las empresas, claro. Imagínate las pequeñas pymes. Uh-huh. Entonces ahí nosotros tenemos que ir acompañando y generar esa ciudadanía, esa mancomunión entre los diferentes sectores de la sociedad, el Estado, los privados, las organizaciones, para ver cómo acompañamos a los que peor la están pasando en este momento y no ser eco de la miseria planificada y de este asfixia o apriete económico que genera el gobierno nacional. Leonardo, te hago una consulta. Tengo visto que presentaron un proyecto de ley para crear nuevos organismos judiciales en Escobar. ¿De qué se trata?
Sí, es un autoría tuya, pasado, ¿no? Sí, es autoría mía con el equipo, pero también viene de una larga historia de esto que remarcaba un poco, de buscar los recursos, ¿no? Ariel es un edificio judicial, una estructura importantísima, para que los organismos judiciales funcionen en el Partido Escobar, y no estén descentralizados en diferentes localidades. Entonces, se construyó un edificio para generar mucha cercanía con los vecinos. Eso hace que los que tenían que irse a Campana, los que tenían que irse a Pilar, los que tenían que irse a Capital o a otra zona de la provincia, del cordón nuestro, ahora puedan hacerlo todo directamente en Escobar. Y el proyecto que presentamos hace poco de organismos judiciales es para ampliar la capacidad de diferentes juzgados dentro del marco que sea de Escobar y que no tenga jurisdicción solamente en Zárate Campana. Claro, claro. Escobar tiene la cantidad de habitantes que tienen sumados Zárate y Campana. Entonces, el crecimiento demográfico que tuvimos el último tiempo hace que los vecinos tengan una necesidad de cercanía y de poder resolver sus trámites en su partido, en su distrito, y no tener que viajar a otros distritos para realizar sus trámites. Eso le genera más cercanía a los vecinos y tiene como es una cuestión tácita de ampliación de derechos, básicamente en lo que respecta a materia judicial. ¿Y cómo viene dentro del recinto esta ley? Y bueno, y ahí hay que empujarla. Sí, igual como son proyectos que tienen que ver con toda la ciudadanía, más allá de los colores políticos, sí, no, en la Cámara de Diputados hay una buena cercanía con los bloques, nuestro presidente de bloque articula con los otros presidentes de bloque también. Ariel se juntó el otro día con el ministro Mena, está al tanto del proyecto. Hay que empujarlo, hay que charlarlo, hay que mostrárselo a la gente, es importante que podamos conversarlo con la gente, que podamos difundirlo, y va a tomar su camino. Esto lleva tiempo, pero lo importante es generar proyectos que sí le cambien la vida a la gente, como hizo Cristina. No hay que discutir otras cuestiones, hay que discutir qué necesita la gente en este momento para modificar y que le cambien la vida y generar un proyecto y una propuesta de gobierno desde el peronismo que vuelva a trascender y a darle esperanza a los votantes y a los habitantes de la provincia y de la Argentina para que se sientan representados por esta fuerza histórica que estamos discutiendo y resolviendo para dónde salimos. Bueno, Leonardo Moreno, diputado provincial de Unión por la Patria y referente de Escobar, muchísimas gracias por este ratito en la mañana del sábado, en la picadita de los sábados con María Esther Álvarez, que en este momento debe estar inundada de Fernet en Córdoba, en las sierras cordobesas. Mientras nosotros acá... Y desde ya, perdón, no. Y desde ya, Leonardo, cuando quieras, tenés la invitación abierta a nuestro piso. Bueno, muchas gracias por el llamado y nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.